Hola Basti. Hola nena, ¿cómo estás? Pues aquí disfrutando el día tan bello acá en el parque. Si te veo de tan buen humor, cuéntame por qué. Bueno, porque hoy día tenemos muchas cosas buenas para el programa. Y tiene algo que me gusta mucho, que son las minutas. Ay, minutas, yo quiero unas minutas ahora. Pues ahorita le vamos a decir al director que los invite algunas. Estabas hablando de todos los sabores que te gustan, pero ¿cuál es tu favorito? Bueno, me gusta, el más preferido, el que le echan limón, le echan sal y un poquito de chile. Pero en este reportaje hay muchos diferentes sabores. Hay de coco, hay de tamarindo, hay de muchos más. ¿Y a ti cuál es el que te gusta? Bueno, vamos a ver el reportaje. Estamos acá en Santa Ana, una de héroes y valientes salvadoreños. En esta oportunidad, aprovechando la fachada de Catedral de Santa Ana, vamos a hacer este reportaje de las minutas. Aquí tenemos el famoso raspahielo, ¿verdad? ¿Qué sabores tiene? Hay de tamarindo, de fresa, de uva, de piña, de vainilla, de rosa, de leche, de chicle y de menta y limón. ¿Y qué precio tiene la? A 50 centavos cada una. Sí. Entonces, ¿de qué van a preparar ahorita? ¿Qué sabor? ¿Qué sabores la van a querer? Una de limón. Dos de limón. De tamarindo. ¿Lista? ¿Te va a hacer falta después? Luego ahí tenemos los limones pérsicos, ¿verdad? Sí, limón pérsico. ¿Con chilito la van a querer? ¿Cuántos años tiene de estar acá? Como 32 años de estar vendiendo aquí minutos. ¿Cómo es conocido usted acá? Por José. José el Minutero. José, okay. El Minutero. Ok. Vamos ahí con el limoncito. Vean cómo queda ahí. ¿Y esa de rosa qué es lo que lleva? Esa es de leche con rosa, la otra es de vainilla con rosa, la otra es de solo leche. ¿Desde hace cuánto hace esa especialidad? Mi mamá vendía y es tradición. ¿Cómo se llama su mamá? María Juana Mejía. ¿Todavía vive? Todavía vive. ¿Y ella cómo era conocida acá? Por Niña Juanita, mamá. Niña Juanita, siempre enfrente de aquí de Catedral. De Catedral de Santa Ana. Sí, aquí estamos disfrutando ya de dos. Miren, ahí está el limón, la chile. Sí, el chilito. Sal, un poquito más de refuerzo. Y hoy vamos a preparar de... Le pongo fresa, piña y tamarindo para... ¿O el de rosas? No, solo tamarindo. Solo tamarindo. Solo tamarindo, ahí estamos. Vamos a preparar el de tamarindo. Solo tamarindo. Miren qué delicia. Para que se les haga agua en la boca. Mira. No sé si lleva miel. ¿Tiene miel? Sí, jaleita es de Nancy. Jalea de Nancy. Vamos a verla. Mira. ¿Cómo la preparan esa jalea? Ese se prepara con azúcar. Se pone el Nancy madurito a poner un poquito de agua a que esté hirviendo y se le echa el azúcar. Okay. Bueno, muchas gracias por compartir. O mande un saludo a todos aquellos santanecos que van a ver este video a través del Facebook. De aquí de Santa Ana les mandamos saludos a en cualquier parte que estén del mundo. Ok. Bueno, desde acá, desde enfrente de la fachada de Catedral de Santa Ana, hemos compartido este video. Esperamos que les haya gustado. Y como pueden observar,
está en reparación lo que es la fachada de la catedral. Es una experiencia muy bonita, los invitamos a que visiten la Catedral de Santa Ana, tanto así que pueden visitar también el teatro, lo que es la cancha cuando juega el FAS. Un saludo a toda aquella comunidad que se identifica con la ciudad heroica de Santa Ana. Así que desde acá, Jason Galvez, compartiéndoles un pedacito de nuestra tierra, El Salvador. 32 años vendiendo minutos, ¿puedes creerlo? Son muchos años, pero me segura que le encanta hacerlo. Ay, delicioso, comiendo eso. Imagínate, nuestro país que siempre es muy caluroso. Bueno, mi gente, agosto 30 tenemos el Festival Gastronómico en Elizabeth, donde ya está confirmado la presentación de Josie Lora, Los Profetas, Galeano y su Chanchona, no puede faltar. Andy Mendoza y Richie Morada. Así que mi gente, no se olvide la comida gastronómica que va a estar ahí con las pupusas, las minutas, los pinchos, los elotes locos, todas esas cosas ricas, igualmente las bebidas. No te olvides de poner tu camisa de El Salvador para representar a tu país. Claro, traiga su bandera, su camiseta, especialmente si es de la selecta. Como si estuviéramos en El Salvador. Claro que sí. Mientras yo estaba viendo las finales de básquetbol, tú te fuiste a ver un partido de fútbol, ¿no? Claro que sí, el señor Noé Rubio nos invitó a ver el partido de Barcelona, igualmente a estar entre su familia. Y te cuento que nos mostró el Museo de Deportes Salvadoreño, Fútbol Salvadoreño que tiene en su casa. La perdí, pero hay que ver el reportaje. Vamos a ver cómo ustedes se divirtieron ese día. Aquí está. Feliz don Antonio Gómez y doña Ignacia Umaña Rubio por ser los padres de este gran hombre. En San Francisco Gotera, Noé Rubio allí nació, pa' convertirse en lumbrera, orgullo del Salvador. De 7 años aguilucho y Barraza lo entrenó, y ya con mucha experiencia a su fuerte él regresó. 1970 pa' Nueva York él voló, y el Nueva York Fútbol Club en sus filas lo instaló. Luego otro equipo de Honduras en sus filas lo metió, dándole satisfacciones, Noé Rubio el triunfo halló. Héctor y René son sus hermanos, a quienes recuerda con mucho corazón. Noé, te saludan, Marta. Señor Noé lo va a presentar a su familia. Señor Noé. Hola, ¿cómo estás, nena? Gracias por haber venido aquí a mi casa. Quiero presentarle a Noé Antonio Junior, mi hijo. Mucho gusto. Claudia, la esposa de Carlos, la mamá de Max. Quiero presentarles directamente de que ellos pues están bienvenidos aquí, y unos amigos importantes, amigos directamente de mi hijo Noé y su esposo y el hijo directamente de ellos, que vienen a saludarnos y a pasar una tarde placentera aquí en mi casa, y darle las gracias porque han venido a estar juntos todos nosotros aquí. Hoy nos encontramos en la casa del señor Rubio, donde nos invitó para pasar una tarde junto a su familia, igualmente ver el partido de Barcelona contra Juventud. Y por supuesto, Barcelona ganó. Hablando de equipos grandes, mañana junio 7, el Fuerte San Francisco versus Independiente de San Vicente. Señor Rubio, háblenos un poco del Fuerte de San Francisco. Hola, nena, gracias por habernos visitado esta tarde, donde
Hay que felicitar directamente, hablando de fútbol, hay que felicitar directamente a Club Deportivo Barcelona de España. Ganó y ganó bien. Felicidades a todos los de Barcelona. Lastimosamente, pues, yo soy Real Madrid y no lo niego, pero ni modo, el fútbol es así. Y bienvenido otra vez a este nuevo campeón, Barcelona, que ganó la tripleta directamente en estos últimos días. Felicidades para los españoles. Contestando tu pregunta directamente, quisiera saber directamente cómo, qué es o cuál ha sido la institución de Fuerte San Francisco. Claro que sí, te puedo contar. Es un equipo mimado de San Francisco Gotera, lo máximo que hemos tenido por ahí en los últimos años. Pero me gustaría profundizar algo más. Hay alguien directamente con grandes elogios, un gran exjugador, lastimosamente pues Dios se lo llevó, que se llama Pablito Ortiz Martínez, mi gran amigo de toda una vida. Es como un símbolo directamente grande, pero ni modo, la vida así es y tiene que continuar. Pero para mañana es algo muy especial. Club Deportivo Fuerte San Francisco creo que visita la ciudad de Usulután, donde se va a enfrentar directamente contra Independiente de San Vicente. Y naturalmente, como goterense que soy, pues me gustaría directamente de que Fuerte San Francisco pues se lleve esos honores, y primeramente Dios, que Dios lo acompañe y que sean campeones para mañana. Creo, si no me equivoco, Fuerte San Francisco está invicto. Y ojalá pues de que le dé una alegría grande a nuestro querido pueblo San Francisco Gotera, Morazán. Ojalá pues que haya suerte, y le deseamos todo lo mejor posible a Fuerte San Francisco para mañana. Hables un poco del líder de San Francisco. Pues un liderazgo bastante fuerte. Es un equipo que estuvo muchos años atrás en la Liga Mayor, pues no estuvo muchos años, pero sí ha estado jugando siempre en los primeros lugares. Digamos, en los últimos 4 años ha estado en los primeros lugares, y hoy pues ya no tuvo rival directamente cerquita de San Francisco Gotera, que es el Club Deportivo Chagüite, pero sí está jugando la final para mañana. Y ojalá pues de que, vuelvo y lo repito, de que en esa cancha que se llama Vista Hermosa, o sea la cancha del Vista Hermosa que se llama Correcaminos, pues le dé gracias y alegría y suerte para mañana. Señora, háblenos un poco de su museo, porque entrando acá vemos mucha historia del fútbol salvadoreño. Claro que sí. Qué bonito tus palabras, nena. Es algo especial para mí, ya que lo que estás viendo alrededor de todo este garaje, si se puede decir así, pero no es en sí directamente el material, sino la historia que fue puesta poco a poco durante 1970. Mi equipo original he dirigido a Club Deportivo New York El Salvador, donde han pasado una cantidad de jugadores, tanto de Alianza, Águila, Marte, jugadores europeos, suramericanos, centroamericanos, de todas partes he tenido y he trabajado directamente para todo esto. Ahí tenés la imagen directamente de un señor que lo respeto mucho, como es el señor Conrado Miranda, Tarzán Alvarenga. Podemos hablar directamente de Salvador Mariona, del señor Catuta López de Águila, y tantas otras estrellas grandes de los años 60, 70. Y también como la máxima representación que hemos tenido, como el Mágico González. Aquí podemos ver también al Pájaro Hueso, a tantas otras personas directamente que hemos estado trabajando para todo el deporte por muchos años aquí en Nueva Jersey. Mi equipo pues New York El Salvador, campeón de la Hispanidad varias veces, campeón de la Liga Internacional. Y no solamente eso, lo curioso de todo esto es que si tú ves directamente la fotografía de New York El Salvador, pero lo importante es la fecha donde, digamos,
20 o 30 años atrás, hay una fecha por medio del periódico El Diario de la Prensa. Pero con eso le bastaba a los jugadores que estaban en esa fotografía para comenzar a arreglar su espacio o su forma legal para estar en este país legalmente. Porque Migración lo que pedía simplemente era la fecha y fotografía y cómo se llamaba fulano de tal para comenzar directamente un proceso para Migración. Y ahora, pues gracias a Dios, esas personas, pues la mayoría son residentes legales o ciudadanos norteamericanos y a la vez con sus propios negocios. Eso es parte de mi historia, de todo esto. Podríamos hablar, nena, una cantidad de tiempo que te cansaría directamente todo esto, pero me gustaría directamente que la próxima vez, pues, te voy a invitar y vamos a estar más empapados de toda esta historia. Ay, esa comida que me perdí, ay, qué rico. Esas tortillas. Ay, te cuento, sí, tenía tortillitas, tenía una carne asada bien rica. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. Canal 50, canal local de Apopa, de Mudicable, al servicio de la comunidad apopense, le ofrece servicios sociales y publicitarios, espacios pagados, programas culturales, educativos, deportivos, religiosos y toda clase de eventos. Solicita nuestros servicios llamando al teléfono 2216-8159 o visítanos en Final Sexta Calle Oriente, número 6, Barrio El Tránsito, Apopa. Recuerda, un equipo de Canal 50 estará allí donde tú lo necesites. Llámanos. Todos los sábados a las 8 de la noche, lo mejor de la música del recuerdo en Huellas Musicales. Huellas Musicales. Por Canal 50, gracias a un gentil patrocinio de Elías Hernández. Continuando con el programa, te voy a contar algo de Nueva Rubio. ¿Qué cosa? Las oficinas del consulado de Elizabeth le entregaron un reconocimiento. Mira, se me pasó por alto cuando lo estuve entrevistando este weekend. Pero vamos a ver ahorita. Vamos. Gracias. Queremos llamar ahorita, en este momento, a don Noé Rubio. Don Noé Rubio, por favor. Señora ministra, don Noé Rubio es uno de los pioneros que siempre, siempre ha colaborado con la comunidad y él tiene muchos sueños, muchos proyectos que tras administración a administración yo lo he venido escuchando y él quiere lograr muchos sueños para colaborar con El Salvador. Así es que gracias, don Noé, siempre se le ha reconocido. Yo sé que es algo muy sencillo, pero de mucho corazón, y queríamos aprovechar que la señora viceministra, pues, le hiciera esta entrega. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, don Noé. Bueno, felicidades, Noé Rubio, usted se lo merece. Me contaron que andabas en la 42 de Hudson y que andabas haciendo ahí. Bueno, sí, estamos visitando al amigo de Early que se llama Pancho, donde vende fruta fresca. Vamos a ver el video. Hoy día estamos aquí en la 4209 de Hudson Avenue, en esquina de la 43, donde estamos en la frutería del señor Mr. Mango. Y tendremos una entrevista con el señor Pancho. La fruta de mi tierra sabe a miel, la fruta de mi tierra es pura azúcar. La fruta de mi tierra sabe a miel, la fruta de mi tierra es pura azúcar. Qué riqueza me dice Maribel, me dice Maribel cuando la chupa. La fruta. Qué riqueza me dice Maribel, me dice Maribel cuando la chupa. La fruta de mi tierra ahí tiene color, la fruta de mi tierra es acuarela. La fruta de mi tierra tiene color, la fruta de mi tierra es acuarela. Qué linda está, me dice Marisol, me dice Marisol cuando la pela. La fruta. Qué linda está, me dice Marisol cuando la pela. Por eso, nena linda, yo pido donde vaya juguito de papaya. Por eso, nena linda, me siento como un rey batido de mamey. Por eso, mamá Marta, yo gozo de lo lindo, fruta de tamarindo. Te juro, cariñito, que como con pasión un rico melón. Chupa la fruta, chupa con pasión.
sácale las... Estamos aquí con el señor Pancho, dueño de esta frutería. Diga, ¿cuánto tiempo usted ha estado acá? Bueno, en este establecimiento, precisamente en esta dirección, llevo, este es el segundo año que estoy aquí. Segundo año. Y díganos, en la temporada de las frutas, ¿qué mes usted abre? Yo abro en abril y cierro en Thanksgiving. O sea, acá en noviembre, ya el final de noviembre. Dígalos, hay muchas frutas acá, si ustedes la pueden ver, bien riquísimas. ¿Cuáles serían unos truquitos que usted le dice a sus clientes para saber cuál es la mejor fruta de comprar? Bueno, un ejemplo, la sandía es fácil porque tú la tocas. Según el sonido, contra más sólido sea el sonido, más rojo y más dulce está por dentro. Eso es uno de ellos. La papaya, fruta bomba para los cubanos. Igual, todo tiene su truco, ¿no? Que se va aprendiendo con el tiempo. El mango igual. Todo es la vista del que conoce de esto. Es la que hace la experiencia. La experiencia es la que predomina cuando usted va a vender una fruta buena. Y dígalos, ¿cuál es la fruta que usted vende más? El mango. Definitivamente el mango es el número uno aquí. Mango. Ok, vemos acá que son diferentes mangos. Dígalos las diferencias. Bueno, mira un ejemplo. Este es el Tommy Yankee que le llama. Ok, este es en Cuba, se le un ejemplo, como lo ven muchos cubanos, esto, en Cuba no, esto se le decía el mango macho. Ok, este es para cortar con cuchillo. Este no tiene pelito ninguno, es bien, hasta la semilla tú lo puedes cortar con el cuchillo. Bien dulce, bien bueno. Es el que yo uso casualmente para los coctelitos de fruta. Entonces, esta otra variedad es el mango haitiano. En Cuba se le decía filipino. Este mango se aprieta y se le abre un huequito por aquí, se yo, así como la gente se lo... Porque este sí tiene más pelo, pero es el mango más dulce que entra en este país. Se acaba la temporada, empieza la temporada de esto, empieza en abril, pero ya en julio se acaba. Este dura más. En este mango rojo hay muchas variedades. Está el Heiring, está el Tommy Yankee, que es este, está el Kent. Hay muchas variedades, pero todos son buenísimos. Ahora cuéntenos, ¿cómo usted trae su marquetería? ¿Cómo la provee? Bueno, a las 5 de la mañana en el Hunts Point Terminal Market, ya estoy ahí. ¿A dónde es eso? Eso queda en el Bronx, New York. Entonces ya llevo 30 años haciendo eso. O sea, conozco a todo el mundo, sé quién tiene lo bueno, sé quién tiene lo regular y sé quién tiene lo malo. A ese no voy nunca, ¿no? Y así es como siempre he tenido éxito por eso, porque cojo lo mejor para mi cliente. Y dígalo su horario, ¿a qué hora usted abre? De lunes a sábado, de 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. ¿A un día cuando llueve? Cuando llueve sí cierro y cuando hay mucho frío también, porque figúrate, no se puede cambiar el dinero por salud. Eso es verdad. Cuéntanos otra cosa, para usted tener permiso de la ciudad, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, eso se requiere un permiso que se llama un vendor's license. Igual que usan los carritos de hot dogs y similar a ese, pero es para frutas y vegetales. Yo lo tengo hace muchísimos años. ¿El Departamento de Salud sí viene a chequear constantemente? Sí, no constantemente, pero sí vienen por lo menos una vez al mes. Miran todo, como yo lo tengo todo en regla y todo correctamente, pues no hay problema nunca. Hace muchos años que estoy en esto. Yo cumplo con la regla, por eso es que me he mantenido siempre como estoy. Bueno, esas fueron las palabras del señor Pancho. Les invito a que vengan a comprar acá sus frutas frescas, que todo se mira bien fresco, bien bonito y bien riquísimo. Así es que estamos, él está en la 4209 de Hudson Avenue, en esquina de la 43, y pronto igualmente va a abrir su... Guarapera, si Dios quiere, la guarapera viene ahí ya en 2 semanas, si Dios quiere, ya la tenemos ya ready, con guarapo de caña, jugo y batido de frutas naturales, y todo lo que es referente a la fruta. Así que estemos listos para esos batidos bien ricos. Presente la cachirulo, mira que ese es el pájaro más famoso que tiene aquí Junior City. Vamos a ver el pajarito. Dile algo, cacho. Hay que hablarle de él. Dile algo, ahí está. Ahí lo tiene. Ese es el pájaro más famoso que tiene Junior City. Cachirulo. Cachirulo. Bueno, ya conocimos al señor Pancho con Cachirulo. Regresamos. Todos los sábados a las 8 de la noche, lo mejor de la música del recuerdo en Huellas Musicales. Huellas Musicales. Por Canal 50, gracias a un gentil patrocinio de Elías Hernández. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas?
Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti, al alcance de tu dedo. Bueno amigos, seguimos aquí en el amanecer con el dueño, el señor Oscar. Señor Oscar, digo, ¿cuánto tiempo se lleva en esta locación? Llevo 28 años. 28 años, sí, dígame, ¿cuál es la comida típica que ustedes sirven acá? La comida típica es típica salvadoreña. ¿Cuál es el plato favorito? El plato favorito de nosotros es la sopa de mariscos. La sopa de mariscos. Y dígame, sabemos que tienen música en vivo, lo que es los weekends, que es viernes, sábado y domingo. ¿Qué otra cosa sirve el restaurante? Bueno, tenemos tragos, tenemos un billar también, un pool table, en donde los muchachos pasan buenos momentos ahí disfrutando de su juego. Y tenemos música en vivo aquí con los karaoke y la pasamos muy bonito. Bueno, ya que si usted está por esta área en el 62 de Palisade, véngase acá a jugar billar, a oír música en vivo y a darse una buena bailada. Por acá con el dueño que siempre está acá, el señor Oscar. Señor Oscar, dígame, ¿hacen deliveries? Por supuesto que sí, hacemos delivery. Donde quiera que estén, le llevamos su comidita. Y tenemos también dos espacios de parqueo como para 8 carros, 10 carros. Bueno, ya saben, aquí hay parqueo, aquí hay buena música, buena comida, so arránguense para acá. Y también, billar. También está el señor Saúl López mostrándonos su arte y nos contó del significado de su pintura. Tenemos a don Saúl Antonio López, que también nos está colaborando con sus pinturas. Las de él están al fondo y son divinas esas pinturas. Muchas gracias, don Saúl. Le va a hacer entrega a la señora viceministra. Muchas gracias, gracias por colaborar y apoyar. Y créame que esta es su casa para que la mantenga siempre bien decorada nuestra oficina. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos encontramos con el señor Saúl López. Como pueden ver aquí, hay pinturas tan hermosas que él pinta. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esas pinturas que se pintó? Sí, aquí un momentito en la embajada de El Salvador aquí en New Jersey. Y si ve, las temáticas de las pinturas son diferentes porque hay diferentes estilos. Especialmente yo le llamo estilo escamado, que se llama que es similar al puntillado, pero la diferencia es que el escamado le llamé así porque es en forma de pescado. Si lo pone más cerca a la cámara, va a ver que tiene forma de escama, por eso se llama escamado. Y está pintado en acrílico y en óleo. En aquella parte de allá es óleo. Como sabemos, cada pintura tiene un significado para el pintor. ¿Cuál de esas pinturas tiene un significado fuerte en su vida que usted pintó? Especialmente esta de acá, que está en el frente, tiene más significado porque es sobre el maltrato a la mujer que en toda Latinoamérica ocurre. Lo que no debería existir, porque la mujer es como el pétalo de una flor que no debemos tocarla, sino que aprender de su belleza, de admirarla. Por eso ese es el tema de no maltrato a la mujer. Podemos ver qué hermoso ese ejemplo. ¿Usted tiene un lugar donde usted muestra sus pinturas? Sí, pueden ir a Google y poner Saúl Marta. Y le vienen todas las pinturas que usted quieren observar que están incluidas en ella. Además de eso, tenemos una organización que se llama Icaro Gallery, que es el tema principal es El Salvador es de todo, porque estamos tratando de que ningún niño se quede afuera de una buena educación. Ese es el tema principal. En lo cual ya empezamos en Uxulután, continuamos en Zacatecoluca, estamos en Sonsonate y esperamos expandirlos en otros departamentos para poder sacar a los niños de donde se puedan encontrar, que puedan hacer más fácil para ellos poder tener una educación. Amigos, ese fue el señor Saúl López, muchas gracias, un placer. Bueno amigos, esta es la sección facebookera donde todos los amigos pues los envían a veces saludos pues en privado y a ellas también.
Y aquí pues queremos recordarles también de que... ¿De qué? Que saludamos a todo el mundo por igual, ¿ok? Empezamos contigo. Un saludo a mi primo Ludín Romero, que está en California, y a Vicky Guevara. Que sepa que vean, desde California nos están guachando, ¿ok? Y Vicky Guevara, en West New York. En West New York, lejos todavía, lejos del estado de Listo TV. ¿Y tú? Bueno, a nuestros fieles seguidores, siempre a Ezequiel, allá, nada. Claro, ¿no? Ezequiel Peñado y a Ivonne Galindo. También vamos a mandarle un saludo también al Guanaco, que siempre está reclamando de que no lo, lo saludamos, a Pacheco. Hey, gracias por invitarlos, pero ese día no pudimos asistir allá porque teníamos otro compromiso que hacer. También a los muchachos del Club Deportivo del Galaxy, Gato, a todos ellos que los ven, sintonizan todos los viernes. No se olviden, a las 8 p.m. por Tribuna TV. TV.es, ¿verdad? Y ahora y en Apopa, Canal 50. Saludos para el director, el señor Juan Calderón, director de Canal 50 de Apopa. ¿Ok, muchachos? Levantamos campamento y nos vamos. Todo por hoy, pues estuvimos de aquí desde el Parque 80 en una esquinita. Y gracias por estar en sintonía. Déjenme recordarles que este 30 de agosto, el Festival Gastronómico en Elizabeth, New Jersey. Les vuelvo a repetir, los grupos confirmados son Los Profetas, José Lora, La Chanchona de Galeano, Angie Mendoza y Richie Moraga. Así que arranquen para allá ese día tempranito, para que no se pierdan esas comidas típicas que ofrecen. Como les gustan las pupusas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Los qué? ¿Los elotes locos? Los elotes y las menutas que ahorita él los va a invitar. La horchata, los pinchos, los panes, los souvenirs de nuestro querido El Salvador, las camisetas. Y bueno, quedan invitados. No se olvide, agosto 30, Festival Gastronómico en Elizabeth, New Jersey. Nos vemos hasta la próxima y gracias por invitarme aquí a compartir el escenario con ustedes, chamacas. ¿Okay? Claro. Sí. Nos vemos la próxima. Bye bye. Chao. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia. La llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso es ser de mi país.